Cambios dinásticos que se abre en el año 1250, la muerte de Federico II Hohenstaufen, o incluso antes si atendemos a la existencia de antirreyes, reyes rivales, que van a surgir en buena medida como consecuencia de la rivalidad entre el imperio y el papado, se va a prolongar en Alemania durante la mayor parte de la Baja Edad Media. Aun cuando Enrique VII de Luxemburgo va a lograr realizar en el año 1311 su Italienzug, para ser coronado rey de Italia y el año siguiente sacro romano emperador por el Papa, y va a ser el primero en casi un siglo en lograrlo, por cierto, ya que todos los demás monarcas del Sacro Imperio apenas ostentaron el título de rey de los romanos hasta entonces. Sin embargo, va a morir al año siguiente y ni él ni ninguno de los siguientes gobernantes va a lograr establecer una auténtica dinastía como veíamos con los otónidas, con los salios y con los Hohenstaufen o emperadores suavos. Sin embargo, sí se va a dar una preponderancia, podríamos decir, un oligopolio, especialmente entre dos familias o dos casas. La de Luxemburgo, originada en los duques de Luxemburgo, también luego con una rama que son reyes de Bohemia, nada menos, y la de los Habsburgo. Los Habsburgo eran una familia de la nobleza muy menor, originada en el Ducado de Suabia, más concretamente probablemente en la región de Alsacia. Esta familia, o mejor dicho, un miembro de esta familia, hacia el año 1020, fue ennoblecido, recibiendo del Duque de Suabia el título de condes y, como correspondiente feudo, tierras en lo que hoy es el cantón suizo de Aargau, donde construyeron el pequeño castillo que recibe el nombre de Habsburgo, que probablemente sea traducible en el dialecto suavo como algo así como Castillo del Halcón, que todavía existe y que va a ser el hogar ancestral de la familia que va a tomar el nombre de este castillo, Castillo de Habsburgo. Por 250 años va a ser el hogar ancestral de esta familia y la base de poder de esta familia, que por cierto se va a terminar convirtiendo en una de las familias más poderosas de Europa, si no la más poderosa, por cierto. Bueno, ya vimos que el primero de esta familia, de los Habsburgo, que va a ostentar el título de rey de los romanos, que va a ser electo en 1273, es Rodolfo de Habsburgo. En esta época se tendía a favorecer justamente a los nobles menores, gente sin poder, digamos, para el título de rey, para que obviamente no interfiriera con los grandes feudatarios, obviamente. Sin embargo, Rodolfo va a usar el título real para consolidar su poder. Y esto va a ser así. En 1276, él va a reclamar que los estados austríacos, con la extinción de la línea original de Babenberg, con la muerte de Federico II, el pendenciero, duque de Austria, etc., vuelvan al dominio real al no haber un heredero legítimo. Esto lo va a llevar a un conflicto con el poderosísimo Otokar II, rey de Bohemia y marqués de Moravia. Porque Otokar II estaba casado con Margarita de Austria, que era la última heredera de los Babenberg, por lo cual él reclamaba y de hecho ya se había apoderado, en buena medida, de estos estados. Aunque inicialmente él va a negociar una paz con Otokar y una alianza, incluso se van a casar, va a haber un matrimonio entre los hijos de estos reyes, digamos, de Rodolfo y de Otokar. Más tarde se va a dar la ruptura y finalmente, en la batalla de Marsberg,
Rodolfo, aliado con el rey de Hungría, van a derrotar a Otokar II, quien incluso va a morir en la batalla, concretamente, desafortunadamente para él. A partir de aquí, los Habsburgo van a mover su centro de poder a los estados de la actual Austria y van a quedar tan ligados a esta región, que se va a constituir justamente en su base de poder para más tarde monopolizar el poder imperial, o sea, el poder en todo el Sacro Imperio, que al punto que van a ser conocidos como Casa de Austria, que es otro nombre alternativo también para los Habsburgo. Y no solo para monopolizar el título de rey de los romanos y eventualmente el de Sacro Emperador, sino también para ir incrementando sus propias posesiones directas, que justamente son la base del poder para una dinastía reinante en el Sacro Imperio. Sin embargo, hasta 1438 no van a lograr establecer una auténtica dinastía hereditaria y continua. En el ínterin, varios miembros de dos poderosas casas, como les dijimos, la de Luxemburgo, que ocupan también el trono de Bohemia, y la de Baviera, o sea, los Wittelsbach, con ramas ducales en Baviera y además en el Palatinado, tanto en el Palatinado bávaro como en el Palatinado renano, que es mucho más importante porque eran también príncipes electores del imperio, eran los condes palatinos renanos o condes palatinos del Rin, que eran electores del Sacro Imperio. Estas casas también van a ocupar el trono. Trono que de hecho va a seguir siendo electivo, el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, al menos en teoría, hasta la extinción del imperio en el año 1806. En 1356, también, algo que ya mencionamos, pero que siempre hay que recordarlo, durante la Dieta de Metz, en Lorena, esta ciudad tan importante, ciudad libre en Lorena, uno de estos reyes de la Casa de Luxemburgo, Carlos IV, rey de Bohemia y rey de los romanos desde 1346, y rey de Italia y sacro emperador, nuevamente, desde 1355, va a sancionar la Bula de Oro, reglamentando, entre otras cosas, la elección imperial. En realidad, la Bula de Oro, Bula Aurea, como su nombre reza en latín, vino simplemente a convalidar lo que ya en la práctica se estaba dando, que es que la elección del rey de los romanos y candidato natural al título de sacro emperador, la van a realizar 7 príncipes electores. O sea, se va a limitar el número de electores a 7. Esto ya se venía dando desde varias de las elecciones anteriores. Estos príncipes electores van a ser 3 espirituales, 3 religiosos y 4 laicos. Por un lado, los 3 arzobispos renanos, el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Colonia y el arzobispo de Treveri, y los 4 electores laicos, que eran el rey de Bohemia, el conde palatino renano, el duque de Sajonia-Wittenberg, también llamada Sajonia electoral por esta causa, Kursachsen, y el margrave de Brandenburgo. Estos príncipes, además, desempeñaban los cargos ceremoniales del Imperio Romano Germánico, que eran, respectivamente, para los 3 arzobispos, los de Archicanciller de Alemania, Archicanciller de Italia y Archicanciller de Borgoña. Y para los laicos, los de Archicopero, el rey de Bohemia, Archiedecán, el conde palatino renano, Archimariscal, el duque de Sajonia, y Archichambelán, el margrave de Brandenburgo. A pesar de que va a llevar más de un siglo, como les explico, consolidar una auténtica dinastía imperial, que obviamente van a ser los Habsburgo, y a pesar de que, como les digo, también el trono va a seguir siendo electivo hasta la extinción del imperio, y a pesar de que ni el Sacro Imperio Romano Germánico, ni sus sucesores, el Imperio Austríaco y el Imperio Austrohúngaro, van a llegar a consolidarse jamás como un auténtico Estado-Nación, a la manera de Francia, Inglaterra, los países escandinavos o incluso Hungría, que va a ser también regida por los Habsburgo. Con todo, esta época no la tenemos que ver como una época de decadencia, porque si bien es una época de decadencia para el poder central del Reino de Alemania y del Sacro Imperio Romano Germánico, es una época de apogeo, sobre todo económico y cultural, en Alemania. Porque es la época del auge y apogeo de las ciudades, que justamente en este contexto de escaso poder
del gobierno central, van a florecer y van a recibir de forma cada vez más liberal el título de ciudades libres, es decir, la inmediatez imperial. El título de Freie Reichsstadt, ciudad libre e imperial, que básicamente en este contexto que les explico equivale virtualmente a la independencia. Con lo cual, las comunas, que van a ser importantes centros comerciales, centros industriales, esta es la época en que verdaderamente surge justamente esa faz industriosa del pueblo alemán, van a florecer en gran medida. Algunas ciudades van a comenzar a ser centros comerciales de importancia enorme, especialmente Lübeck, que como ya les comentamos, fue fundada por Enrique el León y que se va a constituir en la ciudad reina de la Hansa, la gran asociación o liga de ciudades comerciales que va a cubrir prácticamente todo el Mar del Norte y que va a llegar a incluir regiones como las ciudades del Báltico, Estocolmo en Suecia o incluso la propia Londres. Las ciudades miembro van a llegar a ostentar en cierto momento el título orgulloso de Freie Reich und Hansestadt, ciudad libre, imperial y hanseática, es decir, miembro de la Hansa. Algunas ciudades en Alemania todavía mantienen este título. Con el auge del comercio y las ciudades, va a llegar la idea de las primeras uniones monetarias, que intentan unificar el sistema monetario en ciertas regiones. Todo este fermento va a resultar en avances filosóficos y, sobre todo, tecnológicos muy impresionantes. El más emblemático de todos, obviamente, la invención de la imprenta de tipos móviles, que va a ser desarrollada por Johannes Gutenberg en 1438 y que va a ser un invento que ya va a estar operativo en 1452, cuando Gutenberg empieza la impresión de su famosa Biblia. El mapa que voy a mostrarles marca el periodo final del denario o del penique en Alemania, especialmente en el sur y centro de Alemania. Una etapa que comienza hacia el año 1270 y que se cierra poco después del año 1300. Como pueden ver, una de las áreas dominantes y cuya expansión futura está marcada con flechas, parecido a una invasión militar, es la del Heller, moneda que, tal como vimos en la clase anterior, fue introducida por la ceca de Hall en Suabia, de ahí recibe su nombre, originariamente Haller Pfennig, penique de Hall, más tarde Heller, o incluso, por su tipo, con la mano extendida, Hans Heller. Entre 1270 y 1356, varias ciudades van a pedir licencia para acuñar sus propios Heller, siguiendo el modelo del Hans Heller, casi siempre agregando una letra en la palma de la mano para diferenciar sus emisiones. En Renania, el Heller va a terminar sustituyendo al penique local, que de hecho, incluso en muchos casos, había dejado de acuñarse y de circular, siendo sustituido por el Sterling inglés y más tarde por versiones locales del penique inglés. Bueno, vamos a arrancar donde dejamos la clase anterior, justamente con el Heller, o Haller Pfennig, como era conocida esta moneda también, o Hans Heller, por su tipo, porque era la moneda con la mano de la ceca de Hall, en Suabia. Fíjense, bueno, acá tienen uno, un ejemplar bastante temprano, como les decíamos la otra vez, concretamente es una moneda hacia el año 1250. El tipo es crudo, pero todavía tiene trazas de leyenda, Y, como ya les dije, hacia 1270, muchas cecas empezaron a pedir licencia para acuñar el Hans Heller, y especialmente a partir de 1356, con la bula de oro. Estas otras cecas generalmente se marcaban con una inicial en la palma de la mano, aunque a veces también a la izquierda, como vimos en el caso de Nuremberg, a la izquierda de la mano. El reverso del Hans Heller es siempre esta cruz potenciada con puntitos en las terminales. Y una característica técnica de la manufactura del Kospel de Hans Heller, que técnica que se va a imponer
en todo el sur de Alemania, incluso en Austria y también a veces en otras regiones, es el hecho de que el Kospel, acá tienen otro Handheller, el peso es muy similar al anterior, solo que esta moneda es más compacta, más cruda, porque es una conversión posterior, hacia 1350, 1400 más o menos. Es el hecho, como les decía, de la característica principal, además de la tipología, obviamente, es la manufactura del Kospel, que está basada en lo que se denominaba en latín el quadratum supercusum, o que se llama en alemán el Fischlag, que básicamente era hacer redondo un Kospel originariamente cuadrado con cuatro golpes. Esto resultaba en un cuadrado justamente que se sobreimponía en el centro de la moneda, como pueden ver acá muy claramente, digamos, que es la característica de la manufactura técnica del Kospel, del Handheller. Fíjense, ahí se puede ver muy bien el quadratum supercusum. Bueno, esto es muy interesante porque para marcar la denominación, más tarde, en muchas secas, cuando los Kospeles ya se producían con otra técnica, se trataba de reproducir este cuadrado como para denotar la denominación. A ver si les busco un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en este Heller del Arzobispado de Salzburgo, ya bastante posterior, hacia el año 1537, se reproduce las líneas que marcan el cuadrado, aunque esta moneda está acuñada en un Kospel obtenido por una técnica mucho más convencional. Sin embargo, la época que estamos tratando en esta clase, que es la de la Baja Edad Media en Alemania, va a ser conocida por los numismáticos alemanes como el periodo del Groschen, Zeit der Groschen, porque va a ser la época en que van a empezar a circular y poco después a acuñarse en Alemania las primeras monedas gruesas de plata. Inicialmente, esta moneda gruesa va a entrar como especies importadas, tanto desde Occidente, concretamente el Reino de Francia, que en 1266, bajo Luis IX el Santo, había introducido el Gros Tournois, como vimos en la clase correspondiente al Reino de Francia, a los grandes capetos. Y, por otro lado, mucho más importante, por cierto, desde el Este, concretamente desde el Reino de Bohemia. Justamente el Reino de Bohemia, que además era uno de los constituyentes del Sacro Imperio, va a acuñar la primera moneda gruesa, el primer Groschen, que va a circular ampliamente por toda Alemania. Y a diferencia del Reino de Italia, cuyas prósperas ciudades eran virtualmente independientes y donde el Papa tenía, por cierto, ya en esta época mucha más influencia que el emperador, el Reino de Bohemia, la actual República Checa, estaba muy integrado a Alemania, tanto desde el punto de vista histórico como cultural, político y económico. El ducado, luego Reino de Bohemia, había sido convertido al cristianismo por monjes alemanes ya en época otónida. Cantidad de colonos alemanes, y de hecho también sus descendientes, constituían un porcentaje sensible de la población del Reino de Bohemia e incluso también en la vecina Moravia, sometida también a la jurisdicción del rey de Bohemia. Además, estos alemanes y sus descendientes eran sobre todo mercaderes, artesanos, etcétera, o sea, gente influyente, y mantenían su idioma y su cultura, que en buena medida era dominante en Bohemia. Por otro lado, además, el rey de Bohemia era uno de los príncipes electores que decidían la elección del rey de los romanos. Hacia 1260, mineros de la vecina Sajonia, o sea, al norte del Erzgebirge, la cordillera de los Montes Metálicos, una cordillera históricamente muy importante, porque de hecho fue la que habilitó la entrada de Europa Central en la Edad de Bronce, por ejemplo, y que además en esta época va a proporcionar gran cantidad de plata. Empezaron a explotar del lado checo, es decir, del lado sur de la cordillera, yacimientos en un paraje que ellos llamaron Kuttenberg, una mina de plata realmente fabulosa, cuyo producto fue primero volcado en la producción de los típicos bracteados que hasta esta época acuñaba el rey de Bohemia. Sin embargo, hacia 1300, Wenceslao II, rey de Bohemia, sancionó un nuevo código de minería
que va a promocionar la actividad minera de estos mineros sajones en Gutenberg. Y luego contrató a banqueros y monederos florentinos, organizando una ceca real en la propia Gutenberg, que para esta época, como buena ciudad minera, no solamente había sido fundada y se había expandido descomunalmente, sino que incluso competía casi con Praga, como la principal ciudad de Bohemia, con la idea no ya de acuñar bracteados, sino de introducir una nueva moneda, pesada, sólida y de alta pureza. Esta moneda, que va a ser conocida por la inscripción que lleva como Prager Groschen, Grossus Pragensis, es la inscripción en latín y es como se la conocen en los textos latinos, está acuñada en una talla inicial de 63 piezas por marco de plata de 15 lot, es decir, unos 3,7 gramos de plata 937 milésimas, y se acuña a partir del año 1300, circulando muy pronto por toda Alemania, ajustándose su curso en las diversas regiones al valor del penique local. En Bohemia, de hecho, vale 12 pfennig, o 12 peniques, 12 denarios. Pero pronto, además, van a empezar a producirse en las distintas cecas importantes de Alemania, sobre todo en Sajonia, versiones locales, versiones alemanas, propiamente alemanas, del Prager Groschen. Bueno, en realidad esta moneda la tenemos que tratar cuando veamos el Reino de Bohemia, en la clase dedicada a las monedas de Europa Central. Sin embargo, quería mostrarles, sí, el Prager Groschen, nada menos que de Wenceslao II. Cuando veamos Bohemia vamos a ver otros Prager Groschen de otros reyes, y vamos a ver también, vamos a estudiar cómo esta moneda también fue devaluando. Fíjense que en el en realidad esto sería el reverso. En el reverso esta moneda tiene el león de Bohemia y Grossus Pragensis, o sea, grosso de Praga. Si bien durante mucho tiempo el Prager Groschen se acuñó en la ceca de Gutenberg, Gutnahora, que era la ceca minera, y más concretamente en la corte de los italianos. Estos cuños fueron labrados justamente por artistas florentinos, que fueron especialmente traídos por Wenceslao de Bohemia. Piensen que en esa época el reino de Bohemia producía cerca del 50% de toda la plata que se minaba en Europa. Así que bueno, eran muy ricos. Y este es el anverso, que replica la doble leyenda concéntrica que tiene el Gros Tournois de San Luis y sus sucesores franceses, con Wenceslaus Secundus y la corona en el centro. Así que esta moneda, si bien llamada Groschen de Praga, Prager Groschen o Grossus Pragensis, en realidad estaban acuñadas en Gutenberg, actualmente Gutnahora, en Bohemia, por supuesto. La otra adición importante al sistema monetario alemán, o a los sistemas monetarios alemanes en la Baja Edad Media, va a ser la introducción del florín de oro, la primera moneda de oro que va a circular en Alemania. En verdad, el florín, la moneda de Florencia, va a ser introducida en el año 1252, pero rápidamente va a entrar en Alemania desde el sur. De hecho, fíjense, ya en 1283 se mencionan Floreni Aurei, o Florenus Aureus en singular, en documentos del arzobispado de Salzburgo. En Renania, la circulación del florín florentino ya está atestiguada en el año 1317. Ya en 1325, por un lado, Carlos Roberto de Anjou, Carol y Robert, rey de Hungría, y por el otro, Juan el Ciego, rey de Bohemia, van a introducir sus propias versiones del florín florentino, acuñados ya sustituyendo el nombre de Florencia por el nombre del rey. Y el 25 de marzo de 1340, la ciudad de Lübeck, capital comercial, como le dijimos, del noreste de Europa, obtiene autorización del emperador Luis IV el Bávaro para acuñar su propia versión, también con el tipo florentino. Pero el año clave es 1356, porque, entre otras disposiciones, la bula de oro, que ya mencionamos, va a dar el privilegio de acuñación en oro, hasta entonces limitado al propio rey de los romanos o emperador, a los príncipes electores también. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, y especialmente en la primera del XV, mientras la plata se rarifica, en una época en la que, luego de la peste negra, los precios y los salarios crecen
y se produce además una cierta carestía de plata por el agotamiento de minas importantes, como las de Baja Sajonia y en buena medida las de Freisach, en la actual Austria, la moneda de oro va a pasar a cumplir una función cada vez más importante. Si bien, debido a los reajustes del valor relativo del oro y la plata, la moneda de oro también va a sufrir reajustes a la baja, que se van a dar escalonadamente, van a ser fijadas estos reajustes directamente en las órdenes imperiales dispuestas por el Sacro Romano Emperador para la moneda. Bueno, aunque esta moneda en realidad la tendríamos que mostrar y por ahí la mostramos de nuevo brevemente cuando tratemos las acuñaciones en Renania, cuando hagamos la revisión por regiones de las acuñaciones de este periodo, sí les muestro o les voy mostrando lo que es un Goldgulden renano, un florín de oro renano, que era una de las principales monedas de oro del imperio. En verdad estas monedas están acuñadas al mismo estándar que el Goldgulden imperial, pero están acuñadas no bajo la autoridad directa del emperador o del rey de Alemania, del rey de los romanos, sino de los arzobispos y el elector palatino renano. Con lo cual, básicamente, tienen tipología diferente a los florines imperiales. Concretamente, este es un Goldgulden de Ruperto del Palatinado, Rupert von der Pfalz, arzobispo de Colonia entre 1463 y 1480. Y está acuñado en la ceca de Riel, en una emisión del año 1463. Porque en esta época los arzobispos de Colonia ya no controlaban ni la ciudad de Colonia ni la ceca de Colonia. En anverso tienen la imagen de San Pedro con la llave del paraíso al hombro, el Evangelio en la otra mano, la titulatura del arzobispo Ruperto y el escudo de armas de él, o sea, el escudo de armas del arzobispo, porque los arzobispos eran nobles, básicamente. En este caso, un noble de la casa de los electores palatinos renanos de Wittelbach. El reverso tiene el escudo cuartelado combinando las armas de Colonia, que son esa cruz que ven, con las armas personales del arzobispo, las armas del elector palatino renano. Y en torno, en este caso, tienen la ceca designada, que como les dije es Riel. Esta moneda pesa 3,20 gramos y tiene un contenido de 791 milésimas en esta época del Goldgulden. Siempre recuerden que el Goldgulden era una moneda de oro impuro, por no decir bajo. Más tarde va a terminar siendo una moneda de oro realmente bajo, pero una moneda de oro impuro. Comparen ahora con un florín imperial, un poquito anterior. En este caso es un florín muy lindo. Bueno, esta moneda la conocen porque es la moneda que es el logo de nuestro canal y la moneda, digamos, emblemática de este seminario, ¿no? Que es el florín de Nördlingen. Nördlingen, una ceca en Alta Suabia, entre la frontera de lo que sería Suabia con Baviera, concretamente. Y Nördlingen, a pesar de que no es una ciudad muy importante, de hecho es una ciudad fascinante, interesantísima, es una ciudad que está construida, una ciudad que se conserva tal cual, como una ciudad medieval, con su muralla intacta, y está construida en el centro de la depresión de Nördlingen, y está construida concretamente en el cráter de un meteorito que golpeó la Tierra a 70.000 kilómetros por hora de velocidad hace 15 millones de años, creando una especie de olla. Y el cráter exacto donde pegó ese meteorito está construida esta ciudad. Bueno, Nördlingen, que no era una ciudad importantísima, era, sin embargo, tenía una ceca imperial. Ahora, las cecas imperiales para la acuñación de oro estaban concesionadas generalmente a algún noble. En este caso, este Goldgulden está acuñado a nombre
de Sigismundo III, citado como rey de los romanos, Romanorum Rex, ¿ven? Esto quiere decir que fue acuñada antes de que él detentara el título de emperador, o sea, entre 1410 y 1433. Y como les decía, las secas para acuñar Gold Gulden estaban concesionadas a algún noble. En este caso, el Founding Abbot, el administrador de la seca, el concesionario, más concretamente la seca, era Conrad von Weinsberg, que fue concesionario de esta seca entre 1423 y 1431, lo cual nos permite acotar un poco más la fecha de acuñación. De hecho, como estas monedas tienen todas marcas de control que pueden ver debajo entre los pies de Juan el Bautista, que aparece acá con el corderito como precursor del Cordero de Dios, esos simbolitos designan las distintas emisiones, así que se pueden fechar casi con exactitud las emisiones. De hecho, esta es una emisión bastante rara. Esta moneda también se la compró el coleccionista luxemburgués. Bueno, fíjense, también tiene un símbolo adicional, que es un anillito debajo de la mano, de la mano izquierda de Juan el Bautista. Y una diferencia interesante entre los Gold Gulden imperiales y los que no eran imperiales es lo que se llama la Reichsapfel, la manzana imperial, que en realidad es una forma de referirse al orbe imperial que aparece en el centro del anverso de esta moneda, dentro de este cuadrilobo ornamentado con lises, etc. Que concretamente es una forma de distinguir en esta época lo que era el Gold Gulden imperial de las versiones locales, renanas y, sobre todo, más que nada, y de las monedas extraoficiales, digamos, de las monedas que no estaban acuñadas en una seca imperial. De hecho, era delito acuñar con la tipología imperial sin tener, bueno, de hecho estaba prohibido acuñar oro sin tener permiso del emperador, con lo cual todos trataban de tener el Gold Gulden, poder acuñar el Gold Gulden con la manzanita, digamos. Si no tenía la manzanita, no te lo aceptaban. Y de hecho, fíjense que además existen documentos, existen, por ejemplo, este panfleto que ayuda a distinguir las falsificaciones de las emisiones oficiales, tanto del Gold Gulden renano como de la versión imperial. Otro fenómeno propio de la Baja Edad Media, que atiene lo atinente a la moneda en Alemania, va a ser el surgimiento de las llamadas uniones monetarias. Un poco vimos un adelanto de esto cuando vimos, por un lado, las uniones monetarias de Flandes y Brabante en la época de Felipe el Atrevido, y cuando vimos, obviamente, una unión monetaria muy importante que va a ser la Liga del Rappen, cuando estudiamos Suiza. Estas uniones monetarias surgen como un intento, por un lado, de contrarrestar la fragmentación monetaria que se produce en buena medida como consecuencia de la fragmentación política que se da en Alemania en esta época en que el poder central va cediendo mucho al poder local. Pero también va a consolidarse este movimiento hacia las uniones monetarias como consecuencia del auge cada vez mayor de las ciudades, que básicamente buscan una moneda estable y una moneda común para poder hacer comercio interregional cada vez más, y sobre todo porque, además, como justamente Oresme explica en su Tratado de Moneta, los mercaderes, los industriales, etcétera, prefieren una moneda estable, no, a diferencia de la nobleza, etcétera, y el rey, que prefiere una moneda débil para pagar cada vez menos, o sea, jugar con el impuesto inflacionario, con la devaluación. De hecho, Jesse, autor en 1927 de un gran libro que por suerte está digitalizado y subido online, que es The Wendische Münzverein, la Liga Monetaria de los Wendos, considera que la primera unión monetaria en realidad es muy antigua y
Afectó solamente una ceca, lo cual en cierto modo tiende a confundirnos, porque nosotros pensamos que una unión monetaria tiene que involucrar dos o más cecas. Pero él considera que la primera unión monetaria se va a dar en la ceca de Ratisbona entre el duque y el obispo de Ratisbona. Porque, de hecho, en esta época, en el siglo XII, Ratisbona era prácticamente la única ceca monetaria en Baviera y controlaba, digamos, una extensa área monetaria que se servía justamente del Regensburger Pfennig como moneda. De hecho, documentos posteriores del siglo XIII ya muestran que esta unión monetaria ya era formal entre el duque y el obispo. A partir de 1391, de hecho, además, el penique de Ratisbona, que pesaba 0,94 gramos de plata de 12 lot, o sea, 750 milésimas, era ya acuñado por varias otras cecas también en Franconia y en el Palatinado Bávaro. Por su parte, el Freisacher Pfennig, al cual nos hemos dedicado con bastante detalle en la clase anterior, que desde su introducción en 1164 y hasta 1334 se acuña en plata de 15 lot, o sea, era, como les dije, una moneda de lingote con alto grado de pureza, rindiendo unos 0,93 gramos de plata fina, va a ser objeto de una convención monetaria en 1286 entre el arzobispo de Salzburgo, para su ceca en Freisach, y el duque de Carintia, para sus cecas de Sandveit, Volkermarkt y Windischgratz. Por otro lado, en 1240, las seis cecas del lago Constanza van a firmar un acuerdo monetario que va a ser la base, más tarde, en 1370, de la Unión Monetaria de Suabia. Aunque este primer acuerdo parece una especie de ordenanza impuesta por el obispo de Constanza, autores como Menadier y Lushing señalan que esta unión monetaria tiene una base contractual. De hecho, el documento sobrevivió, llegó a nosotros y es el más antiguo testimonio de una unión monetaria en Alemania. En él se dispone un pie monetario de 42 schilling o chelines, es decir, 504 peniques, por marco de plata fina, rindiendo un penique de 0,466 milésimas de gramo. Muy poco después, en 1255, va a surgir, inicialmente como una mera unión entre dos ciudades con secas, Lübeck y Hamburgo, dos ciudades comerciales muy importantes en el norte de Alemania, la que va a ser probablemente la más importante de las uniones monetarias, la Liga Monetaria de los Wendos, Wendische Münzverein, tomando como base el penique lubiqués, un pequeño bracteado que se acuñaba a razón de 466 piezas por marco de colonia, unos 0,47 gramos. Las otras uniones monetarias importantes van a ser la de los príncipes electores renanos, la Unión Monetaria Renana, que va a incluir la moneda de oro, por cierto, que vamos a ver cuando veamos en detalle la zona de Renania o las acuñaciones de la zona en Renania, la del Rappen, que tratamos en la clase 23, cuando hablamos de Suiza, y la de Franconia, dominada por Nuremberg, y que va a terminar incluyendo también los obispados de Bamberg y de Würzburg. Si bien habrá varias otras de menor entidad territorial y más efímeras. Bueno, ustedes no lo saben, pero armar una clase de esto a mí me lleva bastantes días, por cierto, editar lleva mucho y sobre todo investigar lleva a consultar a veces entre 50 y 100 libros, en este caso por ahí, más tirando a 100 que 50, de numismática sobre todo, ¿no? También de historia, bueno, por ejemplo, estuve consultando este libro, que también está bueno para la historia del Sacro Imperio Romano, pero sobre todo libros de numismática, por cierto, ¿no? Un montón de libros, muchos en PDF, siempre les digo que pueden bajarse los libros en PDF, y concretamente, voy a comentar otros libros especializados, como por ejemplo, bueno, el libro de Menadier, Las
las monedas de Aquisgrán, que es una obra colosal de 1901, que ciertamente, yo no sé si se puede bajar, Berlín 1913, las monedas de Aquisgrán, bueno, que es un libro que trae montones de documentos que dan cuenta de el funcionamiento de la ceca de Aquisgrán, los gastos, hasta la plata que ponían cuando moría el monedero, moría la esposa del monedero para pagarle las misas. Bueno, es, el nivel de detalle es descomunal, ¿no? O bastante más moderno, de los años 50, ¿no? La historia monetaria de Baden, ¿no? De Wieland, que es otro clásico y otro libro de historia monetaria y catálogo que se cita muchísimo, muy especializado. Bueno, estos libros son, quiero aclararles, prácticamente inaccesibles para principiantes, ¿no? Por cierto. Pero pueden, obviamente, la parte de catálogo la puede usar casi cualquiera con un mínimo conocimiento de alemán. El libro que les quería comentar concretamente acá es este. Ah, hay también una serie de catálogos de Gisela Forchner, monedas alemanas, en un criterio que a mí no me gusta en absoluto. Son la colección del Museo Histórico de Frankfurt del Meno. Pero básicamente la organización a mí no me gusta en absoluto, porque básicamente cita las cecas por orden alfabético. En este caso, Aquisgrán a Augsburgo, o sea, simplemente porque empiezan con la A, lo cual mezcla completamente las regiones de Alemania. El libro es muy práctico porque tiene las fotos y la descripción, las fotos de los ejemplares de la colección del museo y la descripción abajo, pero realmente no me gusta nada porque básicamente esto mezcla todas regiones monetarias completamente diferentes, no tiene nada que ver con nada, y esto es común. En general, los alemanes no estudian la historia monetaria completa de Alemania, estudian según su región, o sea, los catálogos son todos especializados prácticamente, y cuando no, cometen esta clase de disparates. Este es otro catálogo que sí les quería comentar, sobre todo ahora, porque es general, y es uno de los pocos catálogos generales, que es la colección Saurma de monedas de la época del Groschen, y llega hasta la época del Kiper, que era la época de la inflación que se produce poco antes de la guerra de los 30 años. Si bien solamente incluye monedas menores, tanto de vellón y plata como de oro, incluyendo Goldgulden. Bueno, es un catálogo muy, muy, muy usado, porque es un buen conspecto de las distintas acuñaciones que hay en las distintas cecas de Alemania. Las ilustraciones están al final, como es usual en esta época, y pero prácticamente no trae datos de las monedas, simplemente las lista. No dice ni en qué metales están hechas, ni el peso, ni el sistema monetario, ni las leyendas, ni las titulaturas, ni nada. Simplemente trae una descripción somerísima. Dice cosas como cruz, de un lado, escudo, etc. Y nada más, digo. Pero bueno, es un buen conspecto. Esta es la parte de láminas. Fíjense, esta y otro libro que les voy a mostrar la segunda parte de la clase son reimpresiones realizadas en la Deutsche Demokratische Republik, en la República Democrática Alemana, en la Alemania Comunista, en los años 80. Esta era la colección de un noble que se publicó principios del siglo XX, pero se reimprimió en la Alemania comunista, que era este Hugo von Saugma-Jeltsch, que era un noble que era numismático. Bueno, incluye alemanas, suizas y polacas, y también sobre todo de Silesia, que en esa época era parte de Alemania. Bueno, con esto los dejo, hasta la próxima segunda parte de esta clase. Thank you.